vicealmirante Carlos Beiria Acevedo, viceministro del despacho de la presidencia. Bienvenido, querido camarada. Lo he nombrado viceministro del despacho de la presidencia y va a ser el jefe del cuerpo de inspectores presidenciales para que se vaya por todo el país a buscar todo lo que está mal hecho, todas las obras que faltan por terminar. Bajando llamé al general Salazar Col, porque ahí están las obras, ¿no? De la vía férrea, de Guatire, Guarena, que yo vine hace un año a mover unos trenes allí. Hay que terminar esas obras. Esas obras las ha llevado Odebrecht. Odebrecht parece que se autodisolvió, como la MUT. Odebrecht parece que terminó como la MUT, autodisuelta. Pero eso no es tecnología espacial, ¿verdad? Si dicen que es un cohete espacial que hay que poner ahí, ¿verdad, Aristóbulo? De repente es difícil. Eso es, hermano, cabilla, cemento y trabajo, y eso lo sabemos hacer los venezolanos. Vamos a terminar todas las obras que tenía Odebrecht en el país con trabajo nacional. Bienvenido, querido compañero.